Un 65% de la población de 58 años hacia arriba ya fue vacunada contra el COVID-19 aquí en Pérez Celedón. Pero se tiene que llegar a un 80% para que puedan avanzar al tercer grupo, que son los de 58 años hacia abajo con factores de riesgo. Pérez Celedón no ha podido entrar en la fase número 3 porque todavía teníamos un grupo del grupo 2 que no hemos podido lograr el 80% por la población y la cantidad de personas que tenemos por vacunar. Entonces, es importante que todavía, hasta que nosotros les avisemos en Pérez Ledón cuando va a iniciar el grupo número 3, que por favor no se acerquen a los, a los centros de vacunación, porque estamos pendientes todavía del grupo de mayores de 58 años. Dentro de las estrategias que se aplicarán aquí en Pérez Ledón para acelerar el paso en estos grupos y pasar al siguiente, es usar centros educativos que servirán como vacunatorios, aprovechando desde la próxima semana la suspensión de lecciones. La iniciativa de coordinar con el MEP para que nos presten ciertos centros, no todos, ¿verdad?, porque tampoco teníamos como la, la respuesta del recurso humano para, para abrir todos los centros, sino dependiendo el, el, el digamos el distrito que vayamos a atacar digamos en este aspecto digamos con la vacunación eh, podría ser que el próximo centro que se, que se utilice por ejemplo eh, podría ser general viejo entonces seguir la estrategia de que vamos a abrir el, la escuela verdad para poder que la gente llegue ahí un poco más cómodo un poco más ordenada para nosotros poder poner el, la vacuna. La estrategia busca avanzar en la vacunación y al mismo tiempo tener espacios amplios que eviten aglomeraciones. Lo que buscamos son lugares un poco más amplios y que podamos manejar tanto la situación de las filas como el acomodo de las personas que se tienen que vacunar en lugares que no solo sean en el device, porque el device también tiene una limitación. Acordémonos que en el EVAIS seguimos vacunando normalmente también de COVID vacunación normal de esto que les estoy contando de los niñitos y también ellos siguen con su consulta normal de, de atención. Entonces, lo que estamos buscando es otros lugares que le den soporte también al, 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 a la vacunación contra el COVID. Recuerde que en Pérez Celedón siguen vacunando solo de 58 años hacia arriba.